Estamos con el ovejero del año, don Carlos Pacho Pietrantrueno. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta entrevista y muchísimas gracias por la distinción que me hicieron. La verdad que es un compromiso para seguir trabajando en el pos de la ovejería. ¿Cuántos años exactamente trabajando en el campo y especialmente con las ovejas? Y toda la vida. Nací, mi padre tenía campo, así que nosotros nacimos y nos criamos trabajando en el campo, de manera que desde un principio trabajé con ovejas y siempre en el campo. Bueno, hoy escuchaba que nació en el año 47, tiene más de los años de jubilaciones, ¿no? Pero en la oveja no se ha jubilado nunca. No, seguro sigo trabajando y vuelvo a repetir lo que dije hoy. Este premio es un compromiso para seguir trabajando el mejoramiento de la ovejería de la zona. Don Pacho, y va a tener un remate muy pronto, ¿no? Sí, junto con dos campos más del año pasado le hicimos un remate de carneros. La idea es presentar en ese remate carneros que sean mejoradores. No es importante cantidad lo que queremos vender, sino es calidad, que el que venga a comprar nuestros carneros tenga la seguridad de que está llevando animales que son mejoradores para su majada y que no tienen defectos, digamos, graves ni leves de lana o de conformación. Eso es el próximo 6 de diciembre acá en esta misma sociedad rural. Ya está en marcha, se está preparando, se está haciendo promoción y lo estoy haciendo yo en este momento. Es así, junto con, son 90 carneros que se ofrecen con estancia Guaí de Antillas y las acollaradas y la calera. ¿Son todos de la raza ideal? Todos carneros de la raza ideal y un lote de ovejas y borregas también para vientre. Sí, buenas tardes. Sí, muy contento. Es la número, calculo que 30, que estamos acá en Mercedes. No dejamos nunca de venir, por suerte, gracias a Dios, venimos bien. Todos los años tenemos la suerte de sacar entre primero, segundo, bueno, bien. Y la verdad que es un esfuerzo en la familia lindo. Los premios son alentadores siempre. Entonces uno dice, año a año sigo, no sigo, nos ayudan el gobierno, esto, el otro, y seguimos adelante. El ovino tiene eso, que es pasión, no es economía. Y bueno, yo vivo en el campo, que eso es una gran ayuda, porque el estar en ahí, uno a veces cualquier cosita dice, largame los carneros, no parece nada, pero uno hace una corridita y va a la cabaña, va, abre la puerta a los carneros y salen del piquete. Entonces es de gran ayuda eso. Es una cabaña netamente familiar, ¿no? Sí, mi marido tiene su socio, que es hermano, su socio de toda la vida, así que la cabaña es el Carandá de Sur Hermanos. Este es el año 38 de la cabaña, más o menos así, y que participa en exposiciones. O sea que es familiar, están involucrados los hijos, que a veces por tiempos de facultades no están, entonces hay periodos que a veces también como que uno se bajonea y dice, uy, los chicos vuelven, seguramente van a volver, es bueno, lo que está en la casa. Y hoy también tuvo que participar desfilando algunos ejemplares, ¿no? Sí, siempre me dan que tenga uno, que me dan a elegir uno. Mis conocimientos no son del dueño de la cabaña, pero bueno, uno hace lo que puede, así que siempre me elijo uno. A veces tengo la suerte de salir primera, a veces salgo segunda. Salvador Cayo Mató, director por Corrientes en la Sociedad Rural Argentina, representándonos, por supuesto. Bueno, y hoy participando de esta fiesta, contador, ¿cómo le va? Bien, ¿ustedes cómo están? Bueno, una fiesta muy linda. La verdad que esta fiesta de la ganadería ovina todos los años se va acentuando un poquito más. Es muy meritorio lo que han hecho de la Rural de Mercedes, organizarla, pese a las lluvias del fin de semana, muchos cabañeros de todas las partes del país. ¿Y cómo está la ganadería ovina? La ganadería ovina en su momento disminuyó muchísimo, pero después se mantuvo y se sigue manteniendo. Hoy nos encontramos también con serios problemas de gente capacitada para encarar el negocio ovino. Cada vez son menos a la gente que se consigue, que conoce el trabajo.
te diría que sigue siendo la lana una actividad muy importante, pero cada vez las razas de carne vienen creciendo y creo que están llamadas en el futuro a ser las protagonistas del tema ovino, ¿no? La exposición ovina de Mercedes indudablemente te diría que es la principal del norte del país y es una de las principales en el orden nacional, es referente en muchas razas. Los cabañeros están preparando los animales todo el año para venir a competir acá. Creo que eso habla a las claras. Creo que se han dado dos o tres factores. Primero, el éxito de las ventas, que siempre se vende medianamente bien. Y después es de destacar el trabajo de la comisión directiva de la Rural de Mercedes, donde los vemos a todos los miembros trabajando, rompiéndose por la exposición en diferentes tareas que eso indudablemente hacen al éxito de la misma, ¿no? ¿La Estrella sigue incorporando ideal? Bueno, la Estrella siempre se caracterizó por la producción de lana, siempre fuimos lanero, producción de lana fina, ideal, y ahora en los últimos años seguimos con los ideales y estamos haciendo en algunos lotes experiencia con merino, buscando afinar las micras de lana y tener una lana de extrema calidad, a ver si nos podemos defender con el precio. Contador, muchas gracias como siempre y bueno, que tenga buen año. Bueno, gracias a ustedes y los mismos deseos para ustedes y para todos los que están mirando.